me tendría que parar por el lujo de tener acá a Alfredo Leuco. Ya llega Claudio Saboya y están todos nuestros compañeros a quienes ya vamos a mostrar. Esteban Trebuc, Marina Calabró y Luis Gasulla. Pero comparto, y de Loredo que ya se suma. Ah, también comparto todo, Córdoba acá. Comparto. Está rodeado, falta el Fernet nada más. Exactamente. Sí. Comparto información exclusiva con vos. Dale. Hay algo que no se dijo sobre la reunión. Se conocieron declaraciones de Rodrigo Valdés, pero hay algo que no se dijo sobre la reunión entre Rodrigo Valdés y Milei. El fondo está sorprendido por el sobreajuste de Milei. Me cuentan que el fondo tiene países en su clasificación que no hacen nada, ¿no? Que no devuelven la guita, que no. Otros que se acercan un poco, otros que ajustan. Dicen que Argentina, el Estado, este gobierno, es el primer país que sobreajusta de esta manera. Mirá, estuvieron 2 horas. Según la oficina de prensa del presidente, estaban el presidente, Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Dicen que Valdés estaba sorprendido con los números. Sí, venían con los números chequeados. Y les habrían anticipado, escuchá que este es el dato, que cuando terminen de dar asistencia financiera al fondo a El Salvador y Ecuador, correcto, van a hacer un nuevo acuerdo con Argentina con un nuevo desembolso, pero que el nuevo acuerdo implicaría un nuevo desembolso todavía más importante que el que esperan eventualmente para salir del cepo el propio presidente y Luis Caputo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, el número inicial era de 15 mil millones de dólares. Sí, y hoy trascendió la posibilidad de que sea por encima de esa suma. Y no tiene nada que ver con el crédito de Macri, tomado por Macri. Habían quedado 10 mil dando vuelta. ¿Te acordás, Luis? Sí, ahora se habla de que podría ser encima de 15 mil millones. Y el fondo lo corrió por izquierda, además. Bueno, cuando termine el acuerdo que firmó Guzmán en 2020, que termina en noviembre de 2021... ahí muy probablemente ya van a tener firmado otro acuerdo con un nuevo desembolso. ¿Qué es lo que lo puede...? Dicen, el fondo lo quiere hacer, quiere desembolsar. Estados Unidos, el Tesoro, quiere hacerlo. Lo único que demora un poco eso son las elecciones en Estados Unidos, que van a terminar de conocerse el resultado, creo que en noviembre. Noviembre. ¿Se entiende, no, Pablo, lo que queremos decir? Sí, así narrado sería cuento de hadas. Sí. Para, bueno, si esto se configura para, digamos, el plan del gobierno, sería un cuento de hadas. Me dejan un dato más. Ese dinero, si es que llega a efectivizarse, es básicamente para munirse de reservas para levantar el cepo. Sí, este es básicamente, porque el Fondo Monetario Internacional jamás presta ningún país para dolarizar la economía. También esto es fundamental, ¿eh? Sí, a ver, eso es un dato. Dolarización a la ecuatoriana, no existe, hoy no, por hoy está absolutamente descartado. Ni al Salvador ni Panamá. Exacto. No existe eso. Y de hecho hubo un pedido especial de guita que tiene que ver de la número 2 del fondo. Guita Gopiná. Claro, de la número 2 del fondo. Claro, yo ya la trato, ¿viste? Sí, ya somos íntimas con guita. Si te viene guita, no, pero hubo un pedido especial para no hablar de dolarización y reemplazar la expresión por competencia de moneda. Exactamente. Y por eso anda. Ahora, yo quiero plantear acá una nueva lectura de las cosas. Una nueva lectura que yo diría ni siquiera alcanza a muchos que analizamos la política. Quiero plantear, y está la carátula, para que abramos el tema y los conceptos, la era Milei.